La diversificación y la búsqueda constante de alianzas tendientes al ganar-ganar han resultado clave en la consolidación de la dirección de comercialización de Notimex, pues es el enlace entre los productos de la agencia y sus clientes. Isabel Vargas, subdirectora de Mercadotecnia y Desarrollo de Nuevos Negocios de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, asegura que el trabajo en esa área ha permitido expandir el horizonte de este medio. Me da mucho gusto, ¿no?, que estas alianzas hayan generado muchas veces colocar infografías, por ejemplo, en libros de texto, o que nuestros servicios de repente estén publicados en el sistema de transporte colectivo Metro, por ejemplo, ¿no?, en el Metrobús. Eso, la verdad, me llena de satisfacción que nuestra área comercial haya podido realizar ese tipo de alianzas. Que no solamente sea tan simple como que vendemos texto y foto y que anunciamos, podemos estar en todos los medios de comunicación, sino que también generamos todo este tipo de alianzas que nos permiten trabajar con cualquier tipo de empresa y lograr lo que se necesite para difundir nuestros servicios o ser parte de la difusión de sus productos. Este impulso a la mercadotecnia en la agencia se da con fuerza en 2013, con la dirección de Jimena Rivera, quien favorece estas alianzas que derivan en nuevas opciones para difundir los servicios de Notimex. Lo que buscamos, sobre todo en mercadotecnia, en comercialización, es un ganar-ganar. Que si no hay un dinero de por medio que nos permita, porque no se cede el derecho de la imagen o de la foto, de la nota, lo que se da es el derecho de reproducción. Y los clientes o nuestros usuarios pagan por ese derecho de reproducción. Y nosotros lo que estamos buscando es que si no tienes el dinero en efectivo para pagarlo, pues que generemos una alianza ganar-ganar y que a lo mejor a través de tu medio o a través de un logotipo, de un banner, de una campaña en redes sociales, la presencia en un libro justamente, pues nos genere justo el estar en otro tipo de lugares o llegar a un público que no solamente sean los medios de comunicación, ¿no?, sino que también se generan en todos lados. Beatriz Alonso, quien desde hace más de 30 años trabaja en el área de comercialización, recuerda cuando la comunicación entre los clientes era a través de cartas hechas en máquina de escribir que se enviaban a los clientes por telex y por fax. Hace muchos años existía un servicio editorial rudimentario. Algunos escritores escribían artículos para Notimex. Se tenía que mandar a imprimir cada artículo, se hacían juegos y se enviaban por correo postal al cliente. Se le enviaban 4 artículos cada semana al cliente. Y casi todos eran periódicos impresos. Antes transmitíamos nuestros servicios vía satelital. El cliente necesitaba una antena enorme que se ponía en la azotea de su edificio. El área técnica tenía que ir, colocarla por donde se transmitía texto y satélite y fotografía, que eran los servicios básicos. Pero cuando entró internet y todo esto, pues ya esas antenas ya fueron obsoletas. Estamos a la vanguardia, ¿no?, técnicamente. Sí, porque tenemos que ir a la par, ¿no?, de los avances tecnológicos. Entonces sí cumplimos con las expectativas de muchos medios de comunicación. Y te digo, hay una diversidad tremenda de medios de comunicación, de medios que nos compran nuestros servicios, ¿no? Entidades públicas, portales, sitios, blogs, y sin dejar, no faltan los medios impresos, las televisoras. Y te digo, y sí, es un orgullo para mí comentar que tenemos a los principales medios de comunicación del país, son nuestros suscriptores. Antes, entre los suscriptores había mucho medio impreso. Ahora la mayoría son digitales, portales y hasta blogs. Los suscriptores ya no solo compran el servicio para sus impresos, sino para su página web y sus redes sociales. Guadalupe Méndez Navarrete es secretaria de la Subdirección de Ventas, atiende al personal del área y se encarga del papeleo administrativo que permite mantener un orden en medio de altas, bajas, suspensiones o modificaciones de contratos. Sí, era más arduo el trabajo porque no había el internet, que eso facilitó todo. Todo se manejaba por fax, telefónicamente, y pues todo era a base de memorándums, de oficios, para que se hicieran
los servicios, ¿no? Para que los clientes recibieran los servicios, por ejemplo, difusión especial, que era cobertura directa a donde se enfocara ese evento, ¿no?